Alleen er is een kruising tussen twee rassen. Je hebt bijvoorbeeld hier een ras A en hier een ras B. Deze heeft een aantal eigenschappen die goed zijn voor bijvoorbeeld de vruchtkwaliteit. En deze heeft een aantal eigenschappen die bijvoorbeeld interessant zijn omdat die erg vroeg is. Begin oktober worden deze planten gerooid en worden ze naar onze sorteerhal gebracht om gesorteerd en gecontroleerd te worden. En de dag erna gaan ze op transport richting Spanje. Desinfectamos la planta por la mañana. El clima está bastante bien. No hay calor para molestar bastante a la planta y empezaremos a regarla a continuación. Vamos a poner 10 hectáreas de la variedad Carlinda. Hemos decidido de apostar bastante fuerte por ella, por el tema de grado gris, la dureza de la fruta y luego pues en el color, la forma, tiene muy poco de estrío. Y por el tema comercial, es bastante dura en el tema comercial, bastante vida comercial y me gusta bastante la variedad y he querido apostar bastante fuerte por ella. Utilizamos sistemas de control biológico donde hacemos sueltas de fauna auxiliar que depreda o parasita a los bichos que son plagas. También utilizamos abejorros con bulbos terrestres para favorecer la polinización de la planta de fresa en los meses de invierno, durante los días más fríos y más nublados, para favorecer la polinización de las flores para que la forma de la fresa sea perfecta o lo más perfecta posible. Nosotros normalmente lo que controlamos es tanto calibre como apariencia, que esté libre de enfermedades, forma, firmeza, color y también los grados gris que tiene la fruta. La fruta, yo pienso que hemos estado acostumbrados a unas frutas que crujían mucho en el tema de lo que es en fresa, y en esta variedad lo que yo, después de unos 3 años que llevamos ya la tercera campaña con ella, lo que vemos que es una variedad que es más jugosa y gusta porque está dura cuando das el primer bocado y cuando empiezas a masticar es jugosa y se te apetece cuando termina, por agridulce que es, seguir comiendo Calinda.